Va, aquest ja funciona. Bona tarda a tots i totes. El micro és per vosaltres. Gràcies, Enrique. Nos da el pistoletazo de salida, Enrique. Esperem també que en el transcurs de la tarda doncs arribi el Pau González, el conseller tècnic, que també té previst arribar, però surt d'una altra reunió i surt una miqueta més tard. Excusem també a la regidora, la Mercedes Vidal, que està de permís de maternitat i bueno, és de celebrar-ho. També tenim moltes ganes de que retorni amb nosaltres i bueno, poder disposar d'ella també i de poder tenir-la en els barris. Dit això, abans de començar l'ordre del dia, jo crec que avui podem celebrar per primera vegada en el Consell de Barri doncs la presència de que en aquest equipament doncs ja disposem d'una persona que ens ajudarà, que us ajudarà a la dinamització del local. Aquesta persona és en José Luis, que el tenim avui aquí amb nosaltres i que el teniu també tots els dijous a la tarda, si no m'equivoco, és els dijous. Doncs els dijous està aquí en el local i doncs, bueno, la seva tasca és doncs ajudar a dinamitzar l'activitat del local, ajudar-vos a doncs trobar els recursos necessaris per a aquestes coses que vulgueu fer i bueno, ser l'enllaç també amb el districte, amb la tècnica de barri, quan ella no hi és present, doncs per poder traslladar aquestes petites coses de lo quotidià que doncs han de poder solucionar d'una manera més àgil que no venint aquí cada 3 mesos o 6 mesos i bueno, tenir aquesta agilitat i jo crec que això és de celebrar que per fi es pugui tenir també aquesta figura aquí en el barri. Per tant, gràcies José Luis. Una mica d'enllaç entre el que és els veïns i l'Ajuntament i, bueno, i a poc doncs anirem fent coses i estarem aquí una mica per ajudar en tot el possible. I com he dit, estaré els dijous normalment de 5:30 a 8:30, estaré aquí a aquest espai pues, per a ajudar una mica al que pugui. Pues, moltes gràcies i encantat. Bueno, és això, que t'exploti molt per el positiu. Aprofitem-nos d'això perquè crec que és això que dic, de celebrar, no sempre disposem d'aquests instruments i per tant doncs el barri que faci un bon ús jo crec que serà interessant i ens ajudarà a fer créixer activitat aquí en el barri també. Bé, doncs passem, tenim un ordre del dia senzill, que és la informació i retorn per part nostra d'aquelles qüestions que es van plantejar en el Consell de Barri anterior i algunes petites qüestions de millora o actuacions que es poguessin haver fet. Després tenim un altre punt, que és el projecte d'obres d'arranjament dels entorns de Cal Notari, que com sabeu el venim arrossegant al llarg d'aquest mandat i que l'Eduard, que també ens acompanya, el gerent del districte, doncs, ens podrà passar comptes, rendir comptes de quina és la situació i com, quan comencem les obres. I després tenim un torn obert de paraules, que ja sabeu, doncs podreu expressar tot allò que vosaltres considereu. Vale? També n'hi ha amb la Cecília, la tècnica de barri, a disposa també de fulls per poder fer aquestes qüestions per escrit, si voleu ja per adelantat, per poder tenir les paraules, que són les que passarem primeres de totes. Per tant, Enrique. Sí, jo també tengo que informaros del tema de les obres estas de l'aparcamiento de TMB, que he estado preguntando, he estado informándome esta semana. Y también tenemos a nosotros el presidente del club este de Barcelona Dragons para hacer uso del campo de fútbol, que también quiere intervenir, quiere decirnos alguna cosa. Doncs molt bé, perfecte. Avui tindrem llavors una sessió una miqueta més completa de la que portàvem nosaltres. Em sembla extraordinari. Si de cas, de retorn de les qüestions que havien sortit en l'anterior Consell de Barri, n'hi havia una qüestió que es va plantejar, que la va plantejar la Mercedes, sobre el servei de neteja del local arrel de després dels casals d'estiu i bueno, doncs s'havia produït una situació que se'ns havia plantejat doncs, el dèficit d'aquesta neteja i nosaltres ho hem traslladat. I bueno, s'ha donat resposta d'aquesta també a la Mercedes, i bueno,
tot cas el que ens comuniquen és que l'ampliació del servei de neteja del local social de la Font del Gols durant el casal d'estiu s'ha realitzat amb èxit, segons recordat, en les dates del 25 de juny fins al 27 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del matí. Si de cas ens demanaran disculpes també pel retard a la resposta. Això és el que s'ha anat succeint i a partir d'ara entenem també que quedarà també d'una manera més ordenada aquest tema de la neteja, perquè arrel d'això ens ha permès també doncs, a posar un punt d'atenció sobre la qüestió de la neteja en aquest local i mirar de millorar-lo. Vale? Per tant, donaríem per resolta aquesta i a l'espera de poder valorar com avancem en aquest tema. No n'hi havia més qüestions plantejades a resoldre des del Consell de Barri anterior. No sé si d'obres tenim alguna coseta de millores. Sí, tenia dos o tres cosetes, a banda de les que tenen referència amb l'equipament, com la dinamització que hem posat i la neteja que explicava el conseller. Des de l'últim Consell de Barri fins ara tenim nova marquesina de l'autobús. Esto es una cita importante para el barrio, que esto ya la tenemos. Després, sí que ens van demanar Enrique i alguns veïns més intentar estudiar un paso de connexió entre el barrio per la zona, diguem-ne, cap als aparcaments, que creo que lo sugeriste tú, hacia los aparquings del velódromo. Esto fuimos a hacer un día una visita con los técnicos, que me parece que tú también nos acompañaste, y esto por ahora será difícil trabajarlo porque los solares por los que tenemos que pasar con este supuesto paso para abrir, que además se tendría que pavimentar y poner alumbrado para hacerlo bien, digamos, son privados y nos está costando mucho localizar al propietario para que nos autorice. Seguiremos haciendo gestiones, pero por ahora este tema lo teníamos situado aquí. Después también habéis hecho una consulta que yo creo que se os contestó sobre el tema del IBI, que no había llegado el IBI al barrio. Entonces nos han comunicado de Hacienda Municipal. ¿Han llegado algunos? Bueno, es lo que iba a decir, que han tenido unos problemas con lo que ellos llaman motor de cálculo, que es a nivel técnico, lo que es el cálculo de las fichas de lo que afecta a este barrio y a algún otro punto de Barcelona. Y esto ya lo han solventado y prácticamente empezarán a llegar todos la semana que viene. Están ya en reparto e irán llegando. Y a partir de aquí pues tendréis los plazos que os pongan, no hay recargos ni nada, evidentemente. Sí que me avanzan que por la coyuntura de este año pues la cuota será menor que la del año pasado, pero llegarán la semana que viene y ya los iréis teniendo. Y por último también informar que hemos repetido la experiencia de capturas de jabalís que explicamos que hicimos el año pasado. El año pasado hubo en fe a nivel mes prueba piloto en Horta Guinardó, que se hizo precisamente aquí al lado del velódromo y tuvo efecto positivo. Y como funcionó bien, este año 2018 se han animado a hacerlo tres distritos. Horta Guinardó hemos vuelto a repetir, también lo ha hecho Nou Barri y Sarrià Sant Gervasi, con este sistema de las redes para capturar jabalís. Lo digo porque nosotros este año no hemos repetido aquí, porque se ha constatado que volverlo a hacer el mismo sitio donde lo hicimos el año pasado, los animales no bajan tanto, y hemos ido a hacerlo a Jars Mundet. Entonces nosotros en dos o tres capturas que hemos hecho han caído, digamos, 40 ejemplares de jabalís y algo parecido en los otros distritos, con lo cual este año prácticamente entre una cosa y otra habremos capturado entre 120 y 150. Nosotros lo notamos porque las incidencias han ido bajando, otros barrios como Montbau también nos lo han dicho y yo creo que en la casa como ayuntamiento se ha instalado pues que cada año iremos haciendo estas capturas un poco selectivas para intentar... Seguro, seguro. Y nada más, era informar de estos puntos que son cosas que sí que desde el último Consell de Barri y Finchara estábamos trabajando aquí. Bé, doncs, sobre aquesta qüestió, si sobre els temes que hem tractat algú té alguna qüestió a comentar, si no passaríem al punt de l'ordre del dia que també crec que té més interès, que és veure com farem aquestes obres d'arranjament dels entorns de Cal Notari i per tant torna a tenir la paraula l'Eduard, com vulguis. Sí, molt ràpidament, os explico cómo ha quedado, digamos, porque ya hemos ido explicando en otros consells de barri el proyecto de obras que teníamos pensado para intervenir en la Font del Gos,
I l'última vegada que hubo el Consell de Barri us vam explicar que com que agafava una part que és parc natural de Collserola, la Generalitat nos tenia que autoritzar a fer aquestes intervencions. Esto felizmente se produjo en septiembre, después de varias negociaciones, de manera que así ya os digo un poco cómo queda, porque nos ha limitado mucho la Generalitat en lo que podemos intervenir. Nosotros hubiéramos querido hacer más, pero nos han limitado a estas intervenciones, que las comento muy, muy rápido. Hemos enviado el dossier a la Asociación de Vecinos y lo podréis tener. No sé si lo veis bien desde allí. Bueno, este es el ámbito del barrio, que ya lo conocéis, donde está la bola esta naranja. Y este sería, no sé si lo veis bien, el ámbito de intervenciones. Com a resum, són tres principals. Una és instal·lar el nou sistema de drenatge d'aigua. Ara millor, eh? En aquesta part d'aquí, la veis? Aquí tindríem la salida, con el parking que comentava Enrique de TBB. La cotxera estaria aquí. I faríem tot això aquí a Cal Notari. ¿Vale? En aquest punt d'aquí. Després, tota aquesta banda d'aquí dalt, aquesta part d'aquí arriba, la tenim marcada perquè aquí, finalment, el que faríem és canviar l'alumbrat a nivell de substituir el que són els focos de llum a nivell LED, que ara ho ensenyaré. I seria el segon gran concepte, diguem. I el tercer és, aquí estem nosaltres, això seria en aquests quadrats, són els locals. La parte esta de abajo, sí que haríamos una limpieza de toda esta zona forestal a nivel del verde, y también sacar unos árboles que están mal y repoblar y recolocar algunos de nuevos, ¿no? Pero estos son los tres conceptos que, habiendo habido varias reuniones con el Departamento de Urbanismo de la Generalitat, es lo que nos permitirían hacer. Esta intervención, que inicialmente se planteaba en unos 900.000 euros, queda concretada con estos tres ámbitos en 600.000, que es lo que habilitaríamos para hacer la inversión. Ah, aquí están los tres ámbitos en foto aérea, digamos, de Torrent de Cal Notari, Camí de Cal Notari, y esta parte, la parte de confluencia de los dos. Y un poco para que lo veáis, pero bueno, estos son papeles más técnicos, que los dejamos también en la Asociación de Vecinos. Esta es un poco la intervención del drenaje, cómo coge todo esta parte del Torrent con los nuevos sistemas de canalización de las aguas. Después, este otro segundo concepto, que es el de la iluminación, se cambiarán lo que son los focos en todos estos puntitos lilas que podéis ver, que están repartidos en toda esta zona. Y aquí sí que se repone este alumbrado con sistema LED. Bueno, este es un gráfico de la lámpara que vendría a ubicarse. Y por último, esta es la intervención en el espacio verde de la confluencia de lo que es Torrent con el Camí. De prácticamente toda esta es la zona de limpieza. Y hay que ver también un poco sobre la obra, sobre la marcha de las obras. Veremos cómo podemos hacer el acabado para que quede más como zona de estada, digamos, y después creo que los árboles, los puntos rojos son dos árboles que están en mal estado y se han de cambiar por los naranjas, me parece, y lo otro es de mantener, porque se ha hecho una tarea de inventariar el verde que tenemos en este punto. Y esta es la cuestión. Aquí he puesto un poco como ejemplo, pero esto cuando se acerque más el momento de ejecución de obra ya lo compartiremos con vosotros. Las afectaciones que tendrán a nivel de ejecución de obras. Cuando se intervenga, por ejemplo, aquí, pues el tránsito se tendrá que desviar, digamos, porque por aquí habrá un punto pues, que no se podrá circular durante unos días. Pero todo esto, cuando se acerque ya y tengamos la constructora, ya haríamos una reunión con vosotros para explicaros la información de cómo va. Y esta es la cuestión. Nosotros ahora estamos en un punto de que se está aprobando el proyecto a nivel interno de ayuntamiento de manera definitiva, que es un trámite burocrático. Tengo pendiente que me den la fecha de cuando empezamos a contratar, que está a punto de empezar a licitarse la obra.
y se están acabando de recoger otros informes de la Generalitat, que ya no explico porque también son muy burocráticos, faltaban tres, dos ya nos han dicho que ya están, queda un tercero, y nuestra idea sería poder empezarlas en febrero, entre el plazo que hay, porque un concurso público para adjudicar la obra, pues 5 meses siempre nos los tiramos, porque no se puede hacer más rápido. Y es una obra que intentaríamos acabarla entre mayo y junio, yo creo que entre mayo y junio poderla acabar, ¿eh? Yo creo que antes de verano casi seguro. Y esta es como tenemos a fecha de hoy la cuestión del proyecto de obras de arranjament de estos entornos. Gracias, Eduard. Sí, a ver, yo puedo decir una cosa. Sí, un segon, però farem una cosa, encendrem el llum, vale? Recordar el que era la voluntat, era actuar tot el que és el camí de Cal Notari i s'actuarà només en l'enllumenat, perquè és un dels aspectes que a l'estar dins de l'àmbit forestal no ens deixen directament fer aquesta pacificació de l'àmbit, traient les places d'aparcament mal ordenades com era la nostra pretensió, per tant aquest àmbit no es tocarà ni canviarà la seva condició actual, més enllà de l'enllumenat. L'important és ressaltar tota la recollida d'aigües, que és una obra important i necessària aquí en la part baixa del torrent, que millorarà, per tant, també tota la resta de l'accés, i després acabar de resoldre aquesta peça verda de la manera que sigui també un punt de que el barri pugui trobar la seva entrada i el seu petit punt d'estada, encara que sigui també una part d'àmbit forestal. Per tant, l'Enric voldrà intervenir com a vicepresident del Consell, també volem paraules dels veïns i veïnes si és que voleu comentar alguna cosa. Per tant, el que vulgui intervenir, ara prendríem paraula també i després la passaríem, si n'hi ha alguna persona que vulgui, si no... Un segon, després te la passo la paraula, si no hi ha ningú més, a l'Enric i després... a veure, qui voleu parlar? Que aixequi el braç qui vulgui parlar. Tu, dos, algú més? La Mari, la Lídia, Molt bé. Primer l'Enric, doncs. Vamos a ver, yo quiero comentar, quiero tenerlo claro... Porque, a ver, lo que me está descuadrando es el tema de las fechas. O sea, estamos hablando de empezar el proyecto en febrero. Estamos hablando de terminar el proyecto en junio. Y yo estoy hablando de que hay elecciones en el mes de mayo. Entonces, vamos a ver, lo que queremos en el barrio es algo que nos asegure que estas obras se van a hacer. Porque, claro... en principio, en el mes de mayo hay elecciones en el mes de mayo, que puede ser incluso que se adelanten según pasen los acontecimientos que pueden venir, se adelanten las elecciones. Entonces, lo que queremos es, un calendario de actuaciones, algo que se empiecen las obras por si en las elecciones ya no está el mismo partido mandando, porque entonces se quedará colgado, como se nos quedó el último proyecto de Convergencia y Unión, que también teníamos todo proyectado, teníamos un estudio de arquitectos y de todo muy muy estudiado, y bueno, ahí se ha quedado viviendo el sueño de los justos. Entonces lo que pedimos era una licitación. Yo me lo creo, pero claro, necesitamos papeles, algo que nos asegure que se va a hacer, porque es lo que digo, que estamos hablando de febrero, se alarga un poquito más y cuando nos demos cuenta estamos en las elecciones y después pues nos quedamos colgados. No sé qué documento, qué papel, qué algo que nos asegure de que esto se va a hacer. Gràcies, Enrique. Hi havia paraules d'aquí del públic. Com ho recordo sempre al principi dels consells, els consells es graven, si algú no vol ser gravat, que ens ho digui ara. Un moment, Mari, un momento, que no eres la primera. No? No, perdona, però no era la primera.
Per tant, com els consells els gravem, demanem que digueu el vostre nom perquè quedarà així gravat i podrem fer aquesta acta en directe que és el Consell de Barri. Per tant, aquest veí, si no és el teu nom, digues el teu nom. Bueno, yo soy Bruno González, vivo en Montañola 3B y quería comentar el tema de las papeleras y de los contenedores de reciclaje que antiguamente estaban enfrente del buzón de correos y han desaparecido. Nada más. Gràcies, Bruno. Les qüestions a plantejar eren sobre el tema de l'obra, però bueno, recollim aquesta, si no podem explicar-la ara, la inclourem després en el torn obert de preguntes, que potser és el que li tocaria aquesta qüestió. Sobre les obres aquestes que estem parlant ara, és sobre el que us deia que demanessi la paraula. N'hi havia la Mari. Bueno, yo me ha parecido escuchar al Eduard que 600 o no sé qué ha dicho de dinero. Bueno, yo, si es posible, quiero que me expliquéis dónde está hasta lo que falta, que eran 900 y pico casi el kilo. ¿Dónde ha ido ese dinero? Si me lo podéis explicar. Eso por un lado. Luego, como no me creo nada de lo que decís, porque la verdad no me lo creo, porque nos lleváis engañando 2 años y sinceramente ya es para no creeros. Pero bueno, también aquella curva de arriba es peligrosa, porque mira, yo paso con el coche, pasamos mucho con el coche, pasa la gente, no hay cera, salta una piedra, un día la veremos. Mari, acércate el micro. Y eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Vosotros seréis los responsables si pasa algo por arriba, porque aquello es muy peligroso, ¿vale? Eso por otra cosa. Luego también quiero que nos expliquéis bien el día que nos cortéis, porque ya no lo han hecho 2 veces, a la 3 no vamos a pasar. El día que nos cortéis el barrio, la salida, aquello habrá que abrirlo, porque claro, no, si pasa algo, no vamos a esperar a que vosotros nos encendáis la luz. Eso también lo tenéis que tener, pero muy en cuenta y muy claro, queremos salida y entrada para el barrio, no que nos dejéis aquí aislado, ¿vale? Vale, gracias. Gracias, Mari. Recordeu-me qui volia parlar. Manuel Hernández, del 35 de Camino Notario. Era referente al camino este de arriba, al principio del camino de arriba, que está todo al lateral de la montaña, que se cae todo y ahí está todo lleno de piedras. Cuando pasas con el coche, estás pisando piedras y cada vez tienes menos espacio para pasar. Ahí se suponía que iban a hacer como un muro, ¿no? En el otro proyecto que ha pasado con el muro. Gràcies, ara donarem resposta, intentarem donar resposta a tothom. Nombre, DNI... ¿Me vas a codificar o qué? Soy de aquí del 35, de la calle del 35, Felipe. Lo de... Felipe, de aquí, del 35. Sí. Lo de aquí abajo, lo de aquí abajo del torrente... Eso del agua, el tragadero del agua, eso con 2 ramas que venga y 4 hojas, tal y como está, si eso no se arregla rápido, como venga una tormenta, esta gente que está ahí abajo se ahoga. ¿Qué tenéis pensado de hacer, digamos, ahí en el tragadero ese del agua? Te quería decir lo de arriba, pero bueno, ya lo ha dicho aquí mi compañero, bueno, mi vecino. Molt bé, pues ahora... Un entrenaje de agua para que salga el agua, que decíais que ibais a hacer un entrenaje para que la arena se quedara abajo, ¿me entiendes? Para que no se fuera para abajo, eso sería un entrenaje bueno, pero bueno, ya veremos a ver si es que lo vais a hacer. Bueno, pues gracias, Felipe. ¿Y había algo más, la Lidia? Hola, sóc Lídia i més que res volia consultar el que has dit de l'enllumenat, els punts sí que dius que es canviaran, però com realment? Perquè havien de ser soterrats i han dit que això no seria, com seran, no? Si només es canviaran les bombetes per LEDs
I després, bueno, com han dit, lo del el pressupost que havia inicial de 900.000 euros, sí que era realment una obra bastant important, queden 600.000, realment, comparat, sense entendre, 900.000 amb el que havia i 600.000 amb el que hi ha, no sé, no quadra molt, no? No sé si potser el més important, el que s'emportava més era això, la part aquesta del drenatge de l'aiguat. I l'altra part, també com veure vosaltres l'altre dia, és bastant perillós, com han dit els meus companys i veïns, la part de dalt, de la corba de dalt. I bueno, jo sabia ja un muro de contenció i almenys vam dir netejar-ho alguna cosa, no? Perquè ves a aquesta zona verda, sí que s'arreglarà, doncs es podria arreglar també alguna altra part. Gràcies. Gràcies, Lídia. No sé si queda algú. La Clàudia. No te... Como eres más bajita, no te había visto. Mira, yo te quería decir que habéis... Espera, ponte el micro, Claudia. Ah, muy bien, me pongo el micro. Vale. Habéis dicho muchas luces. Yo vivo en un rincón que si no me acompaña esa chica no sois capaz de ir, por los jabalines. ¿Me entiendes? Y las luces se las habéis comido. Supongo que en mi trozo no habéis puesto ni una luz. Esa es la primera. La segunda, ya el autobús me se ha roto la espalda, taxis para arriba, taxis para abajo. No lo vais a poner porque lo tenéis ignorado por completo. Porque es una pena. Y luego al menos el que venga a recoger cosas, que viene toda la tarde y se lía con el móvil ahí donde la basura, por favor, que son trabajadores, que toda la vida hemos trabajado, no hemos estado con el móvil, que limpie al menos las cuacas, que da penita verlas. Porque viene una riera y yo tengo que ponerme botas de agua para salir de mi casa. Porque como están las cuacas atascadas, ¡viva la Pepa! Ese es mi punto de vista. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Claudia. Un moment. Era un torn de paraula sobre les obres en aquestes que us estàvem parlant. Després podrem parlar també d'altres qüestions que van més enllà d'aquestes obres i tindrem temps segur. Faig una mica de recull del que ens han plantejat, Eduard, i a veure si podem donar resposta sobre el pressupost inicial i el pressupost que acabarà executant-se, la diferència, què passa amb això, sobre com actuarem en el gir del camí de Cal Notari, ja que no podrem actuar amb el que era la previsió del projecte, com donem solució a aquests terraplens de terres que cauen i com, de quina manera es pot actuar, quin manteniment es pot fer, el tema de l'enllumenat, com s'acaba cobrint, no es poden treure els pals, però quin tipus d'il·luminació queda. No sé si ho recullo tot, jo crec que anava tot més o menys per aquí, el que fa qüestió de les obres. Sí, tocant aquests temes i contestando. Lo que he explicado sobre la situación de las obras es como estamos y es como está. O sea, no estamos engañando a nadie, es en qué punto está el proyecto. De cómo se han superado unos temas que nos ha costado mucho con la Generalitat, que después volveré sobre esto, y cómo lo estamos tramitando, y sobre lo que Enrique pide, lógicamente, esto en cuanto tengamos el anuncio de licitación, se lo pasaremos, porque esto, una vez ya se ha puesto en marcha, aunque hayan elecciones por en medio, venga otro, vea quien sea, ya no se puede parar, porque es un expediente administrativo que se está adjudicando, y habrá unas obras que empezarán, y ha coincidido en el calendario como ha coincidido. Si coge elecciones o no por en medio, lo hacemos con indiferencia de esto, porque no va a alterar el calendario, pero nos falta el anuncio de la contratación, que es lo último antes de empezar una obra. Después, esta obra, los conceptos que he explicado que vamos a hacer, que es el cambio de los focos de la luz, que es esta limpieza de la parte de bosque, digamos, de la confluencia de las calles, y el proyecto de drenaje, que evidentemente será un drenaje potente, no será lo que tenemos ahora, y quedará resuelta la situación. Esto es lo máximo que nos ha dejado hacer la Generalitat. O sea, esto lo quiero decir claramente porque he estado yo presente en las negociaciones con la Generalitat. Y es el Departamento de Urbanismo, concretamente de la Generalitat, que nos ha prohibido poner muros para contener las tierras. Nos ha prohibido
pavimentar las calles porque entiende que es zona forestal y no se pueden pavimentar, que es lo que habíamos dicho en un principio. Y nos ha impedido sacar los palos de la luz y poderlos soterrar. Y además, pero nos lo han, y como nos lo ha obligado la Generalitat, nosotros no lo podemos incumplir. Y además, como anécdota, te explicaré, para ser más transparente, que la responsable de Medio Ambiente, la Generalitat, estaba de acuerdo en soterrar los palos, pero el de urbanismo no. Y como el que manda es el de urbanismo, ha dicho, ustedes no pueden tocar los palos. Como mucho, pueden tocar los fanals, que es lo que haremos. Es decir, que de los 900.000 que teníamos, como máximo, nos dejan invertir 600.000. O sea, aunque tengamos... Un momento. Aunque tengamos 300.000 más, en más cosas en el barrio, no las podemos invertir, porque no nos dejan hacerlo. O sea, si lo tiramos adelante, el ayuntamiento recibiría un expediente sancionador de la Generalitat para restituir lo que hacemos. ¿Me explico o no? Lo digo para que entendamos la posición de cada uno. Esto es tan legal como que hay un acta de una comisión de urbanismo de la Generalitat que explica esto. Y és així, nos guste o no nos guste. Un moment. No fem diàleg així, intentem ordenar el diàleg perquè si no és impossible de que tothom puguem fer el que estàs intentant fer. Després et passaré la paraula, sí. Acabo d'explicar. Entonces nuestra estrategia un poco es, nuestra idea es empezar estas obras con estas limitaciones que nos han puesto, hacerlas, y si queremos hacer algo de más, verlo cómo lo puede asumir el distrito como unas tareas de mantenimiento. Que esto es lo máximo que ellos podrían entender, que no sean cosas de urbanización nuevas, sino como temas de mantenimiento. Y por ahí intentaremos buscar la solución. En la última visita que hicimos con la Asociación de Vecinos, nos explicaron el problema de las caídas de las piedras. Entonces, esto en el proyecto hoy no está explicado en los dibujitos que os he enseñado, porque no está, pero mi idea es intentar, cuando contratas una obra, que la contratas por 600, vienen varias empresas y se presentan, y presentan ofertas. Normalmente, para ganar la contrata, la hacen por algo menos que por los 600, o sea, a lo mejor lo harán por 500. Entonces, nuestra idea es, con la baja esta, que se pueda recuperar, poderla reinvertir en contener, por ejemplo, el problema de las piedras. Pero esto hacerlo un poco a la nuestra, a ver si podemos hacerlo, escapándonos, y lo digo así, y si me oye alguien de la Generalitat, me puede decir algo, digamos. Pero escapándonos un poco de la lupa de esta gente y que no se enteren. ¿Me explico o no? Porque es la única manera de podernos escapar, porque si no, lo único que va a hacer es esto. Entonces, ¿qué ha pasado con la diferencia de los 300.000 euros? No voy a esconderlo a nadie. Durante este último año, durante todo el mandato, pero también ha pasado durante este último año, el distrito impulsa varias obras. O sea, ahora tendremos como 8 en marcha, como esta, en otros barrios. Entonces, de las cantidades iniciales que teníamos previstas, se mueven. Algunas suben más, otras bajan. Y con esto hacemos equilibrios para poderlas realizar todas. Entonces, lo que hemos cogido son estos 300.000 euros, con unas en las que habían desviaciones, llevarlos para allá, porque es que estos, en fondo del GOS, no se pueden invertir. O sea, si me dijeras, mira, pues ahora coge 300.000 y yo qué sé, urbaniza, fes un carrenou aquí. Es que no nos van a dejar. Y lo digo con esta contundencia porque yo he estado con la gerente de urbanismo negociando esto con el director general de urbanismo de la Generalitat. Y este ha sido, si no hubiéramos empezado hace un año ya estas obras, ¿eh? No es que no hayamos empezado porque hemos estado mareando papeles, es que hemos estado porque ha sido el distrito quien ha querido impulsar al máximo hacer estas obras en el barrio. Y aquel es el tema. Yo creo que de drenaje va a ser lo que he enseñado aquí, pero va a ser un proyecto nuevo que en este caso canalizará todas las aguas. De llum es lo que te he comentat. Ens deixen fanals per seguretat, canviar els focus i en aquest sentit restaurar amb luminàries LEDs. Es veurà millor de lo que tenim ara. Hi haurà un guany qualitatiu d'enllumenat. Sobre los cortes de obra, todo esto cuando llegue el momento, evidentemente los explicaremos y cómo canalizamos la movilidad y qué tiempo durarán, que esto todavía no lo sabemos porque no tenemos el programa, digamos, de la obra. Y prácticamente es això, temas puntuales y papeleras, esto evidentemente no está aquí, pero allá donde haga falta lo revisamos y lo pondremos nosotros directamente. Pero nuestra idea es recuperar
lo que se pueda de esta cantidad de dinero para arreglar más cosas al margen de, en este caso, la Generalitat, porque intentar escapar de estas limitaciones que nos ponen como tareas de mantenimiento en, la, en el barrio. Lo que es un poco contradictorio es que el tema de los cables, que en realidad lo que sería una mejora para Collserola, porque evitarían incendios, evitarían estas cosas, y es que es una contradicción, porque sería una mejora, pero una mejora no para el barrio, bueno, que también, una mejora para Collserola, o sea, que evitaremos incendios, porque es que, desde luego, este hombre que no quiere y tal, tráelo para acá, hombre, que le vamos a enseñar el barrio, vamos a enseñarle los palos de arriba, que tienen 500 cables cada uno, a ver si se marea o algo y cambia de opinión, porque es que no es lógico, es que... Un moment, Paqui, Mari, un moment, no, és que ara passaré paraules, però n'hi havia el Manuel, que havia demanat també la paraula i per tant ho farà tu. Entonces, si no hay manera de traer este hombre para decirle, mire, hombre, mira cómo está esto. No hay manera, yo le pago el taxi o algo. Un moment, sí. Bueno, ja està. Ordenem, sí. Perquè és que si no al final acabarà intervenint que, dos o tres persones de... i la resta claro, no diran res. Per tant, obrim un segon torn de paraules. El Manuel ha demanat la paraula, la Mari ha demanat la paraula. Algú més voldrà prendre la paraula per tancar ja aquest tema de les obres, perquè crec que l'Eduard ha explicat, jo després acabaré tancant una miqueta també per fer el resum del que hem volgut traslladar. Manel. Quería decir lo mismo de la calle, que aunque sea zona, ¿cómo decís que es la calle, que el barrio, que es zona rústica, ¿cómo? Forestal, pero está urbanizada la calle. Entonces, una calle que están cayendo piedras encima en el centro de la carretera, tendrán que venir a limpiarla, a recogerlo, ¿no? Yo creo que es lógico, en mantenimiento nosotros pagamos contribución, pagamos nuestros impuestos y tal. Luego otra cosa, que la inversión que se va a hacer aquí en el desagüe este de aquí, mayormente viene el problema por la tierra que se ha echado para hacerlo de los autobuses, ¿no? Porque si no el agua, de esa tierra no la hubiesen echado para arriba, el agua hubiese podido girar para abajo, ¿no? No tenía nada que ver. Vale, pues ahí entonces me equivoco yo. Y no sé, nada más. No. Mari. El micro. Mira, había un palo así y como se estaba cayendo, fue tan generosa la compañía de la luz que me puso otro palo así. O sea, no tenía bastante con uno, que me pones así. Tengo dos así. Dos cables de luz. Y aparte de eso, justo por... Mira, yo me asomo hacia mi ventana y cojo el cable de la luz. Y hago así, y si me da la gana lo corto. ¿Vosotros creéis que eso es razonable? O sea, delante de mi ventana, pasa por encima de mi patio, de mi tejado. El cable que va a las casas de arriba, que va a casa de esa señora. ¿Eso es derecho? Es que eso ya es, si a mí me da la gana, mañana me cuelgo, me columpio, me da la locura y mira, me voy a columpiar. Y dejo todo el barrio sin luz. Y si me da la gana, como tengo dos palos en vez de uno, voy a cortar uno. Porque está en mi puerta. Y salgo y me topo con ellos así. ¿Vale? Gracias, Mari. Sí, pero... Espera, acabarás tú, pero allá me la habían demanado la paraula. Bueno, yo quería comentar... ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Antonio Galindo, Antonio. 31. Yo quería comentar una cosita de las aguas. Resulta que aquí arriba, donde vive la señora Claudia, donde vive mi suegra, ahí cuando llueve no pueden salir de las casas, porque aquello es un río. Entonces yo creo que ahí tendrían que hacer un desagüe para que entrara el agua ahí y no fuera por el medio de la calle, porque aquello, todo el agua de la montaña baja por ahí. ¿De qué calle hablamos? De aquí de Camí Carnotari. Al final donde vive la Claudia, que aquello es un culo de saco, resulta que todas las aguas de la montaña bajan por allí. Entonces yo creo que ahí tendría que haber un desagüe para que la gente pudiera salir de las casas, porque es imposible salir cuando llueve. Y luego la riera esta que sube, pues lo que recoge agua del lateral,
aquello no puede recoger agua ninguna, lo del lateral de la calle, porque resulta que aquello está de piedras hasta arriba. Entonces, claro, cuando viene el agua, pues todo por medio de la calle y la gente no puede salir para nada. Y quería que tomarais en cuenta esto y que alguien que lo mire y nos diga alguna cosita, ¿vale? Gracias, venga. Antonio. ¿Vale? Sí, bueno, era como ha salido el tema de los cables de la... Que nosotros, por ejemplo, tenemos encima de la casa el tendedero y el cable, o sea, yo tengo que agacharme para... Porque el cable pasa por mi casa, o sea, el cable de la luz pasa por mi casa. O sea, yo tengo que agacharme para no tocar el... Eso no sé si... No creo que sea muy seguro, pero bueno. Sí, gracias. Ese pasa por mi casa, por encima. Bé. L'Eduard, jo crec que ha fet un bon resum de com han estat quina era la voluntat de l'Ajuntament i quina disposició teníem en actuar per poder treure els pals del camí de Cal Notari, per poder ordenar aquell àmbit. També volíem ordenar l'aparcament en superfície i generava dubtes en el barri de si això s'havia de fer o si no, si teníem que deixar aparcar o si no. Aquesta actuació no ens la deixen fer, així de senzill i de bàsic. Això no vol dir que no es puguin fer actuacions, és el que ha dit l'Eduard. No podem traslladar directament aquest pressupost a un projecte nou, perquè això no vol dir que no n'hi hagi d'haver noves inversions en el barri que millorin aquesta situació, però hauran de ser nous projectes per poder avançar, per poder trobar nova inversió, però sí que amb aquestes baixes poder facilitar que es facin actuacions de millora. Millora la competència del districte. Per tant, plantejables legítimament i per tant, si n'hi ha un carrer o una carretera, que és el que es considera aquest tros perquè passa per dins del parc, que això és el que ens diu la Generalitat, el Consorci del Parc, ens diu que allò és parc i per tant no tindrà desaigües al parc. Antonio, perquè no n'hi ha desaigües en els parcs i per tant no els podrem plantejar a fer a la Generalitat això perquè ja no ens deixen intervenir en aquell àmbit. Una altra cosa és fer aquestes actuacions de millora que puguin prevenir que n'hi hagi passos d'aigua, o sigui passos de vianants o passos per on passen les persones que concentrin aigua quan plou, etc. Les últimes pluges, aquell mateix dia, van venir al barri i veníem una miqueta espantats perquè havia plogut molt i no sabíem ben bé com hauria agafat tot això el torrent i bueno, vam veure que ho havia recollit bé. Entenem que a més amb aquesta obra que es planteja ara, que és important pel que fa a la recollida d'aigües una miqueta més a dalt, doncs millorarà encara més aquesta actuació i per tant aquesta incidència de les pluges serà menor. És cert que totes aquelles pluges que ens vinguin de la muntanya ens vindran de manera desordenada perquè no podem actuar com a ciutat a la muntanya i per tant tindrem les dificultats que té caminar per la muntanya quan plou. Més enllà d'aquestes millores que puguem fer nosaltres com a qüestió de manteniment. Jo no sé si amb això jo ja podríem donar pas a un torn més obert perquè no tenim cap altre més punt que el torn obert de preguntes, que com sabeu comencem sempre amb les preguntes que ens han fet per escrit, que no sé si n'hi ha hagut alguna. Doncs el Bruno, si de cas, torna'ns a concretar aquesta qüestió, Bruno, de les papereres i d'on dels contenidors, perquè així es quedarà millor recollit. Gràcies. Bueno, como os he dicho, yo considero que no hay ninguna papelera en todo el barrio. Hace años yo trabajaba en la obra y puse una delante de mi casa y no sé quién la quitó. Pero bueno, la cuestión es que deberían de haber papeleras. Y luego hay un contenedor muy pequeño de la... Luego hay un contenedor muy pequeño donde hay correos y ahí no hay reciclaje ni hay nada. Yo que quiero reciclar tengo que andar 500 metros, o allí o allí. Y antes estaban puestos ahí, bien puestos. Simplemente eso. Thank you.
pasaremos a limpieza y lo hablamos, a ver si puedo restituir las papeleras. De ahí miramos. Bueno, había entendido que habían habido y habían desaparecido, pues las... Lo miramos. Vale. Sí, sobre aquest tema de dels contenidors, també informar que la ciutat ja ha licitat el nou contracte de neteja, que és un contracte la més important que té la ciutat pel que fa als pressupostos, que també és la de més llarga durada, que supera els mandats municipals, que és un contracte per 8 anys, i que aquesta s'iniciarà d'aquí un any amb els nous mitjans ja de les empreses de neteja. Aquest contracte té... tot el treball previ per posar els criteris del concurs, el que s'ha tingut també en compte és les característiques singulars dels barris de muntanya. Per tant, les empreses que licitin ara aquest concurs hauran de tenir també com a criteri d'actuació aquestes qüestions que moltes vegades en els barris que tenim muntanya doncs ens queden com una deficiència important, que és qui neteja això. Això no ho neteja ningú perquè ni és parque, ni és muntanya, ni és calle, ni és nada. I per tant això haurà de tenir aquest criteri per poder solucionar també com actuem en això. Els criteris de recollida també doncs s'amplien, va més enllà de les recollides en contenidors fixes com es fa a l'Eixample o es fan en els barris que tenen carrers i voreres i tot això, i s'adaptaran o s'intentaran adaptar a les circumstàncies de cada barri. Això parteix més també de barris amb carrers molt estrets, els cascs antics de la ciutat i dels diferents barris històrics de Barcelona, i també aquesta adaptació dels vehicles i sistemes al que són els barris doncs, amb orografia més complicada, com són els barris de muntanya. Per tant, esperem que aquesta nova contracta també ens ajudi a solucionar millor els problemes de neteja. Pensava que acabàvamos aquí, no me lo podía creer. Tenim més paraules, un parell de paraules. Primer, qui no ha parlat, la Mercedes, i després l'Antoni otra vez. Espera, perquè això és important que quedi gravat. Pues que os invito a que reviséis, no sé en su día cómo se hicieron las negociaciones, pero arriba se han construido un par de muros de contención, uno de ellos detrás de mi casa, en la que se cedió parte del terreno para poderse construir. Supongo que también depende cómo se argumente, se consigue o no. Es decir, cuando hay una peligrosidad en la vía pública, porque la hay, tanto para el viandante como para los coches, para las dos cosas, sobre todo para los viandantes porque no hay acera, supongo que esto se puede argumentar de esta manera, que es bastante heavy, ¿vale? Esto por un lado. Luego, por otro lado, el tema de los árboles. Me parece penoso que ya se repitió en el otro consell, en el otro. Los árboles están enfermos. Este verano hemos tenido otra vez toda la calle llena de bichos. Toda la calle entera. Las ventanas no se pueden abrir. Durante dos meses tenemos una serie de gusanos que luego se convierten como en mosquitos, sí, que están por todas las casas. Todos los árboles están enfermos. hemos tenido que esperar que este árbol se caiga encima del colegio para que se corte. Porque claro, hasta que no se ha caído, no se ha cortado. Tenemos que esperar a que todos los árboles de la calle se caigan encima de las casas o de los cables que no vamos a soterrar para que vengan a fumigarlos o lo que tengan que hacer. Eso por otro lado. Y también hablando de los árboles, vuelvo a repetir, porque yo esto ya personalmente lo he repetido varias veces, que no entiendo cómo estando en una zona forestal que se cuida tanto la montaña, se cuida tanto el bosque, pues resulta de que los árboles no se podan en la vida, a no ser que estén en la fila que pega al lado de la carretera. No se poda ni un árbol que no esté en la fila de la carretera. Y una cosa es que yo entiendo que no se metan en Collserola y poden todos los árboles de Collserola, pero los que están en la banda de la carretera, aunque no estén pegando al cemento, deberían de tener un mantenimiento. No por parte a lo mejor del ayuntamiento, pero sí por parte forestal de Collserola, ¿vale? Eso por otro lado. Y mi última cuestión es el tema del autobús. Ya no voy a dar más por saco con el tema del autobús porque veo que pasáis bastante. Entonces, lo único que deciros es que el autobús tan bonito que habéis puesto, tan hermoso, me gustaría que comentarais a los autobuseros que el carril es su carril. Es decir, como habéis puesto un autobús tan grande, ha de invadir el carril contrario de manera que nos lo encontramos de frente y hemos de frenar cada vez que nos lo encontramos.
Yo personalmente, que paso por ahí despacio, ya he estado en tres ocasiones a punto de darme contra el autobús, porque el autobús invade el carril contrario. Y después en la afluencia de viajeros, pues no sé si, claro, da para esto. Pero yo personalmente, cuando me lo cruzo, os puedo asegurar que no se necesita el grande. ¿Vale? Gracias. Y había una otra paraula, la del Antonio. Yo discrepo un poco con lo que habéis dicho, que estamos metidos en el parque de Corserola y que por eso no se hacen cosas. Os recuerdo que en San Genís están metidos en el parque de Corserola más que nosotros y sin embargo tienen todos los servicios. ¿Por qué? Porque tienen votos, porque hay muchos votos y claro, ahí hay que hacer cosas. Entonces, eso por ahí en el barrio este. Y si miráis un poquito en el barrio donde vivía el señor Margay, que no sé si vive todavía, que están metidos en el parque de Corserola más que nosotros. Y son poderosos y tienen sus casas de bastante dinero. Y bueno, y esto también hay que... o sea, que no por eso no se pueden hacer aquí cosas. Porque estamos en la misma situación que están los de San Genís. Allí puede subir el autobús pequeño puede sube allí a San Genís y aquí no puede venir el autobús pequeño, tiene que ser el grande por fatiga. No, hombre, eso tampoco. Estamos totalmente fuera de órbita. Venga, ya está. Queda recogido, Antonio. Un moment. Qui vol parlar més, que aixequi la mà ara i tancarem tot un torn de paraules. Per tant, després de les paraules que es donin ara, ningú ho demanarà, sinó que tancarem. Algú vol parlar més? Una i dos. Ara. Tres i quatre. Hola, yo tengo entendido que quitáis el 45. ¿Qué autobús nos ponéis? Porque yo precisamente soy de las personas que lo coge cada noche. Y cada vez da más asco, porque tarda más de media hora, a veces tres cuartos de hora... Y conductores del 45 me han dicho que lo quitáis el mes que viene. ¿Qué transporte nos ponéis? Torno a aixecar la mà, que no he parlat encara, que no me acuerdo quién quería, la Claudia. Ahora lo explicamos, todo lo que estáis preguntando. Está dado. Vale. Ahora que ha dicho el Antonio lo del autobús, te voy a decir una cosa. ¿Sabes que cogió tres veces el autobús? A las 10:30, 11:30 y 12:30 y he venido yo solita en el autobús. Yo sola. Y habéis puesto un grande porque según vosotros había mucha gente. ¿Dónde está la gente? Porque yo, y se lo preguntáis al autobús porque cada día vengo hablando con él. Al del autobús. Parece socia. Digo, sí, es que me estoy haciendo socia. Por desgracia tengo que ir cada día a la residencia desde que me rompí la espalda. Si no quiero coger taxi, pues tengo que hacerlo. Yo creo que pagamos todos los tributos que tenemos que pagar, todo, no dejamos nada, y no los merecemos un autobús. Dime dónde tengo que ir a hablar con el que sea y voy yo personalmente, yo, con el cosé que me han puesto de aquí, aquí, a ver si él tiene las narices de decirme que no hay... que no me pueden poner el autobús. ¿Vale? Gracias, espero, Claudia. Espero que no me tomes manía. Por eso no llevo muchos días que no te veo, porque no abajo. Porque no te veo en el colegio últimamente. Exactamente, porque no puedo ir. Felipe. Tocando, el micro. Tocando el tema del autobús otra vez. Como aquí la Generalidad dice... que no suelta un gramo de tierra para hacer unas cosas que es para la humanidad, para el barrio. Yo ya dije ya la otra vez que la punta aquella que hay allí la cedo toda para que hagan una plaza para que el autobús suba para arriba y dé la vuelta allí y salga para abajo. Ya que la Generalitat no cede un gramo de tierra, yo cedo toda esa punta. Para que arreglen las cosas como Dios manda. Que ya está. Y que me...
Gràcies, Felipe. Ens queda una paraula. Ens quedava només una paraula. Espera, espera, que t'arriba el micro i també ho dius i queda gravat i totes aquestes coses que són necessàries. Muy buenas. Mira, soy Javier Monroy del Club de la Entidad Deportiva Barcelona Dragons. Aunque lo mío pasa a un segundo término según la problemática que tiene el barrio, ¿vale? Yo mi pregunta para poder hacer, dijéramos, lo que es el proyecto deportivo que presentemos en su día, ¿vale? Era en 5 minutos que hemos estado hablando, que me ha encantado, ¿vale? Me has dicho mucha cosa que antes no me habías comentado en otras reuniones, ¿vale? Entonces es encontrar alguna solución para el término corto plazo, ¿vale? Se pueda realizar el proyecto, ¿vale? Y poder, dijéramos, encontrar soluciones para lo que hemos estado hablando antes con anterioridad, ¿vale? Para que en un término corto se pudiera utilizar y presentar, hacer el proyecto, dijéramos, que sería, creo, bueno para lo que es el barrio. Gracias. Gracias, Javier. Doncs intento contestar una mica i si no també m'ajudes. Començo pel final. Abans hem estat parlant amb el Javier. Coneixeu la proposta que portava Barcelona Dragons per poder fer un ús del camp de futbol, que ara mateix està en desús i per tant, en principi sempre és positiu poder doncs, tenir propostes que millorin i que portin activitat en el barri. Li comentava abans i crec que era coneixedor de tots que aquest camp de futbol té diferents afectacions. Una important, la del vial de la sortida del túnel d'Horta, que es manté encara en la planificació com a existent. Per tant, és una afectació de vial. Una altra part està afectat també, com és el camí de Cal Notari, d'haver forestal, de la muntanya, de ser muntanya. I no sé si n'hi ha alguna altra part també que està afectada d'equipament o no, però és, bàsicament són aquestes dues afectacions. Quan podrem resoldre els dubtes que ens planteja per poder fer un ús o saber quin ús pot tenir, si és determinat, si és a curt termini o més llarg termini, si és més consolidable o no, és quan aquesta modificació de plaça general metropolità que s'està treballant ara en paral·lel al projecte també del parc que afecta no només a l'Ajuntament de Barcelona, sinó a totes les altres poblacions que també tenen parc, doncs és aquí on es determinarà si ha de continuar aquest vial del túnel o no, si queda desafectat, com queda desafectat, quins usos els ha de donar aquest sòl, quins usos té el verd forestal que està a tocar d'aquestes peces que ara es desafecten i per tant jo crec que comencen a ser plantejables a partir de veure doncs, aquesta documentació que estarà en aprovació inicial i en exposició pública, doncs aquí és on podrem veure quin és el camí que podrà determinar doncs, els usos d'aquesta peça. Això la voluntat d'aquest govern és poder resoldre aquesta modificació del Pla General Metropolità abans de la fi d'aquest mandat i per tant estem treballant ja en el que seran aquestes propostes. Quan arribin aquestes propostes doncs també les ensenyarem al barri. Per la teva qüestió i per aquesta qüestió important de la desafectació del túnel d'Horta, que crec que és una demanda històrica no només del Font del Gos sinó de tots els barris nord de la ciutat, perquè no volem que ens passin per aquí els cotxes com si això fos una autopista. Es parlava de la periodicitat del camí, de l'autobús, ho hem parlat. Es podrà actuar en la mida que es considerin actuacions de manteniment i la justificació d'aquest manteniment serà aquesta perillositat que vosaltres ens advertiu. Més enllà d'això, jo no sé si en altres qüestions la Generalitat ha deixat fer murs de contenció o no i haurà estat sempre en l'àmbit concret de cada qüestió plantejada, és a dir, s'haurà fet un mur perquè s'haurà plantejat una qüestió determinada. Ara la que nosaltres plantejarem és que n'hi ha aquestes escorrenties de terres i d'aigües i per tant haurem de fer una actuació de millora, de manteniment en aquest espai. Bueno, ho enfocarem així, a veure si això pot donar la solució. Sobre la qüestió de l'autobús, si és gran o no és gran, agafa les mateixes persones que abans en la Font del Gos, sigui gran o sigui petit. Aquest autobús no solo passa per aquí, per tant aquí trae a la gente que tiene que venir aquí y se lleva a la gente que quiere salir de aquí. Aquí no veréis más gente que esta, está claro. Pero en el resto del trayecto...
Sí, sí, però això és una altra qüestió, que s'ha advertit també a Mercedes, però parlàveu de la gent que fa ús d'aquest bus. En altres parts del recorregut, els que també l'agafeu aquí i el feu més llarg, doncs veureu com també agafa bastanta més gent i que abans en molts moments deixava gent a la parada perquè no la podia recollir i la gent que anava dins anava bastant enxubat. Vale? Per tant, no, però no és per això, perquè n'hi havia molts trams curts que anava molt ple de gent. Els trams de pujada són trams curts i anava molt ple de gent. Llavors, ara això està solucionat. El que sí que és possible per nosaltres és plantejar-li a TMB, un cop acabin també les obres de la Superilla que estan afectant aquest recorregut del 185, és com podem millorar aquest recorregut amb aquest model de bus, facilitant que pugui haver-hi un petit canvi en l'àmbit de la Font del Gos. Vale? Per poder doncs, deixar fer una parada a la part alta i mantenir la parada aquesta d'aquí baix. Per tant, això ho podrem plantejar quan s'acabin aquestes obres que estan afectant ara també el recorregut de l'autobús. Quin va del carril contrari? És possible, no us voy a dir que no, són curves virades i un vehicle de 9 metres suposo que en algun moment a l'angle no l'agafarà del tot ajustat com hauria de fer-ho. No li deu passar només al bus, li deu passar molts cotxes també, perquè ho veig també que passa sovint que tothom menja la ratlla quan entra en aquestes curves que van bastant viradetes. Hauríem d'entrar tots bastant suaus en el barri. Vale. Bueno. Un moment. Heu tingut la paraula molta estona, heu dit moltes coses. Jo crec que si ens les repetiu, igual nos perdemos en este intento. Vale? Jo intento respondre a tothom que ens ha fet qüestions. No sé si jo me dejo algo i Eduard vols posar alguna cosa més. Els arbres. El 45 es substitueix pel B-25, no es treu. Canvia de nom, passa a ser un autobús de xarxa ortogonal i el seu trajecte per aquí és exactament el mateix que el del 45. Després té un trajecte diferent quan arriba a la plaça Maragall, perquè ja no continua cap a l'Eixample, sinó que baixa cap a les Glòries, per dir-ho d'alguna manera. Continuarà per les Naves de Tolosa. Igualment, la xarxa ortogonal no és el que pretén és que no n'hi hagi trajectes de línia, sinó que es construeixi una xarxa que serveixi a tothom per arribar a tot lloc. No un bus que me lleva a mi casa a la plaça Espanya, però no me lleva a ningú altre sitio que a la plaça Espanya. Per tant, amb aquest criteri de xarxa, que avui a més ha fet la roda de premsa, perquè al novembre, a mitjans de novembre, estarà ja totalment implantada aquesta xarxa, que és aquests últims canvis que falten, el UB25, que arribarà com el 45 fins aquí dalt, el B-23, que arribarà fins a Mundet, que també farà el trajecte que fa el 39 en bona part i continua cap al centre de la ciutat, un altre horitzontal, l'H2, que passarà també per aquí sota la ronda i que ens portarà en direcció cap al final de la ronda, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, és una horitzontal que ens porta cap allà, cap al Llobregat, i tot això són millores que directament o indirectament afectaran el barri, perquè tindreu moltes més possibilitats de connexió tenint un ortogonal que passa per aquesta carretereta que us permetrà amb un transbord arribar a qualsevol altre punt de la ciutat. I per tant, amb aquest objectiu, creiem que la xarxa ortogonal ho podrà complir, ara que estarà totalment ja desenvolupada, doncs haurà de fer-ho d'una manera encara més eficaç. Ara mateix ja ha suposat l'increment de viatgers en els autobusos d'una manera que no s'havia vist mai. I per tant, esperem que això doncs, també porti més gent al bus i que el feu servir molt més. No traiem el bus. Vale. Los árboles. És el que parlàvem dels àmbits aquests de la neteja. Sí, de l'autobús. No queda claro què és. Espera, contesto lo dels arbres. No queda claro dónde está el límite de la montaña y dónde está el límite de la ciudad y, por lo tanto, los de limpieza no lo quitan y los de parque forestal consideran que es parque y, por lo tanto, si allí no hay un criterio de actuar para podar porque aquello es parque, pues no tienen que podar, porque ellos consideran que es parque. Sobre el tema de los cables, están sujetos a una norma y nos trasladan las operadoras que estos cables están bajo toda normativa, que no son los que generan el riesgo de incendio y que no son y que pueden estar así en la montaña. Y como esto para es montaña legalmente, pueden tenerlo así. Otra cosa es que si hay
árboles, que están afectando a viviendas, al paso de los vecinos por un camino. Todo esto nos lo tenéis que trasladar. No os esperéis a que, lleguemos al Consell de Barri. Utilizar el teléfono de atención al ciudadano, que es el 900-226-226, para todas sus cuestiones de limpieza, de desbrozadas, de que el camino está tapado momentáneamente porque ha llovido demasiado y se ha enfangado y está todo aquello. Usarlo. Tanto la aplicación del móvil como el teléfono gratuito. Funcionan bastante bien. Como mínimo, generan un expediente administrativo que se tiene que resolver. Y por lo tanto hay que dar cuenta de ello. No, depende de la actuación. Depende de la actuación. Bueno, yo tengo también buenas experiencias con el 900-226-226. No todas han sido negativas. Yo lo que os pido es que lo uséis. Usadlo. Va bien, les será difícil a lo mejor llegar aquí la primera vez y la segunda y la tercera, pero bueno, perfecto, si no digo que no lo hagas, digo que para la inmediatez busquemos otros canales más ágiles también. Vale, a ver, cuando salimos de la ronda con el coche, cogemos la redonda. Ay, eso lo trasladaremos porque ni idea. Para que mire esto y hagan un repaso. Cuando salimos de la ronda, cogemos delante del tanatorio, cogemos la redonda y entramos en nuestro barrio. Vosotros habéis pasado muchísimas veces, pero muchísimas. Habéis visto la curva esa tan sumamente cerrada. He estado 2 semanas que he estado enferma, no he pasado por ahí. Y hoy he visto que estaban haciendo la puerta de la salida de los autobuses justo donde está la curva. ¿Qué vais a hacer con esa curva? ¿Te sitúas o te lo digo dónde es? Sí. Creo que me he situado. La que viene de arriba. Exactamente. Porque ya sí. Y la entrada a los autobuses se hace directa para que puedan entrar los autobuses sin tener que maniobrar. Ya sin autobuses. Es un peligro porque nos vienen de aquí. No, pero el paso de peatones también se adaptaba y quedaba trasladado. No hay problema para eso. Porque lo que yo recuerdo del proyecto es que adaptaban ellos la entrada para no tener que hacer maniobra y estar más tiempo molestando. Sino que entrasen directamente cuando vienen desde arriba. Y por lo tanto se desplazaba el paso de peatones. Yo todo eso recuerdo que nos lo enseñaron. Estaba bien resuelto. Bueno, me da igual que dé la vuelta, pero entran por ahí, está la curva y vengo yo con un coche. Pues me parece que Enrique también tiene información sobre esto, si lo os preguntaba el día capataz de la obra. Que es una curva muy cerrada. A ver, el tema de... A ver, el tema del autobús, de los autobuses. Antes de irme, voy a ser malo y quiero aclarar un par de cosas. No me mires, Eduardo. A ver, el tema del 185, cuando hacemos comparaciones, pues las comparaciones nos joden hablando en plata, porque resulta que a los de San Genís se les ha puesto toda la clase de facilidades para que acceda al 185, pequeño, grande y de toda manera. Aquí, y eso se lo tenemos que deber a gente, a asociaciones que no nos quieren. Así de claro lo digo, no nos quieren, pues por eso estamos puteados, ¿vale? Porque aquí no, aquí el grande y si puede ser más grande, mejor, ¿vale? Porque, repito, porque asociaciones no nos quieren. Y dicho esto, me paso al tema de... Sí, sí, es tal cual, es lo que pienso y lo digo, con todas las consecuencias, porque es lo que hay. Porque en San Genís el 185 sigue siendo el pequeñito por los accesos, por todas aquellas historias que lo tienen complicado. Coño, también nosotros lo tenemos complicado. Aquí también hay personas mayores. Aquí también pagamos los impuestos, aunque no me gusta el tema, pero lo tengo que decir. Porque cuando llego a la ventanilla, el señor de la ventanilla no me dice, mira, te hago un descuento porque en tu barrio no sube el 185. Te hago un descuento. No, 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 no. Enrique de Dalí, 100 y pico, y casi pagamos más que en otras zonas de Barcelona. El tema de los aparcamientos, he estado esta semana hablando con el señor este. Yo quería saber algunas, bueno, quería no, queríamos saber algunas cosas, tanto cable, tantas historias, o tanto tubo, por ejemplo, me dijo que esto es iluminación, que pondrán en cada cacharro de esto, pondrán una farola. Las farolas, o sea, la luz no se abrirá para no molestar.
Y bueno, creo que quedará bastante iluminado. Eso por un lado. O sea, en este sentido quedará mucho mejor. Después, el cierre se va a quedar tal y como está. Serán unos 60 centímetros más o menos, que es lo que están haciendo el murito este de unos 60 centímetros. Y después encima va una valla que tengo aquí yo la fotografía. Y es para que es una valla abierta para que no, para evitar lo que pasaba antes, que quedaba todo como encajonado. El tema de los accesos, yo le pregunté si los autobuses iban a tener iban a moverse durante el día, aquello de salir, entrar, no sé qué, no. Los autobuses llegarán por la noche, a última hora de la tarde, a primera de la noche. Pasarán como están pasando ahora, allí repostarán, si tienen que reparar algo, lo que sea, lo harán en las cocheras y entonces pasarán directamente desde la puerta esa que hay aquí al esto, directamente pasarán dentro del aparcamiento. Y por la mañana, a primera hora, saldrán por esta parte de aquí donde está la rotonda, y me han dicho que si pueden salir por la otra para evitar malestar entre los vecinos, no malestar, sino poner impedimentos y tal, pues saldrán por la misma puerta. Dice, eso lo haremos cuando esté maniobrando y tal, ya veremos cómo funciona el tema. Pero de momento entrarían, ya os digo, a última hora de la noche. Solamente serán para aparcar, entran por allí, por aquella puerta, entran de derecho, por eso han puesto la entrada allí, para coincidir precisamente con la entrada de las cocheras, para no hacer mucho trastorno. Entrarán, aparcarán y por la mañana saldrán por esta parte o por aquella, ya lo verán. Y es más o menos lo que me ha dicho. Está prevista las obras, terminarlas sobre diciembre, a finales de diciembre. Y nada más. Después me ha dicho que por aquí cerrarán porque estaba previsto como un vial o no sé qué, y harán un cierre. Pondrán eso bien para evitar que el desagüe se emboce y tal. Y bueno, y es más o menos lo que van a hacer. Han cambiado. Antes era de otra manera, pero han cambiado por antes iba por otro lado, pero el perímetro, digamos, del cacharro este. Pero han mirado los planos y tal, y entonces han tenido que cambiarlo porque se metían en la otra propiedad y ahora está ya dice que al milímetro está calculado. Y nada más, eso no van a subir más el muro ni nada, sino después ya pondrán las vallas y ya está. Ahí está el tema. Lo que tienen que hacer es, aparte de que invaden el carril contrario, en la rotonda, y yo me he encontrado, ya no hacen ni la rotonda, sino que directamente giran, y el otro día no me pegué yo con uno que se asomó el morro, de milagro. Porque el tío entra y sin mirar ni nada, digo, madre de Dios. O sea que, ¿qué es lo que hay? Y ya están avisados y que sepáis el tema este. Vale, yo por mi parte nada más. Gràcies, Enrique. I per tancar i per fer-ho amb un altre missatge que no sigui este de que no os queremos. Bueno, no crec que nosaltres estimem més a algú a un altre barri, ni que tampoc la nostra acció política sigui perquè estimem més a algú o a un altre barri. Malament si haguéssim de fer-ho per estima, perquè llavors os llevaríais vosotros mucho. No, hablo de nosotros, que no queremos más a un barrio que a otro. Es que lo que nos has dicho. Ah, que decías que nos queríamos más a un barrio que a otro. No, yo hablo de asociaciones. Bueno, yo también no encuentro que no es una cuestión de que haya gente que no quiera la Font del Gos, sino de que tiene unas prioridades, tiene unas necesidades y se expresan. No hagáis de esto una batalla entre barrios, porque uno, no lo es. Segundo, creo que es injusto, porque hay mucha población que este autobús también es su autobús de referencia y su parada está mucho más alejada que la parada
más alejada, o sea, que la casa más alejada de la parada aquí en la Font del Gos, es decir, hay gente en los barrios, en el barrio de Horta y en los barrios por el que pasa, que sus paradas están más alejadas y tienen más dificultades de acceso al 185 que la que tenéis vosotros, y por lo tanto es injusto decir que hay otros barrios que se les trata mejor o que hay otras asociaciones que nos quieren. No, no es una cuestión de esto, es una cuestión de priorizar los recursos, de que estos puedan llegar a la mayor parte de la ciudadanía, y por eso el 112 transcurre por algunas de las calles de la Font del barrio. Es muy difícil que finalmente un autobús transcurra por todas las calles de la Font del Gos, cuando eso no lo hace en ningún otro barrio de la ciudad. Entendemos que damos la cobertura que se da como un estándar al resto de ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, y por lo tanto encuentro injusto que se hagan este tipo de comparaciones. Más allá de esto, la reivindicación de que haya mejor servicio de autobús es absolutamente legítima y por lo tanto debéis de seguir haciéndola. Más allá de esto, daríamos por acabado el Consell de Barri, porque Claudia, una palabra dime, pues. A ver, cerramos contigo. No, como cuestiones personales no. No digas dónde vivo, por favor, porque esto es público y grabado. Claudia, gracias. Por suerte tenemos un bajo índice de delincuencia en el barrio. No es esta circunstancia que tú nos has dicho no es lo que sucede cada día. Al menos no tenemos conocimiento de denuncias en este sentido. Si es así, nos lo hacéis conocer. Pero nosotros no somos conocedores de que esta circunstancia se dé en el barrio. Por suerte, no lo estigmaticemos. No es un barrio inseguro. Le falta luz, eso es cierto. Por lo tanto, gracias a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo consell, si no antes. ¿Hasta qué día?